Hola a todos, estoy en La Ceja, Antioquia, más o menos una hora y media desde Medellín. He venido a conocer a Mauricio, una persona que usa el kiosco de Vivir Digital de una manera muy especial, no solamente para su beneficio, sino también para el de su comunidad. Vamos a conocerlo. Hola Mauricio. Hola, habla Karina de Vivir Digital. ¿Tú vas a estar en el kiosco hoy? Después de un recorrido de casi 40 minutos por la zona rural de Antioquia, llegué a San José, corregimiento de La Ceja. ¡Hola! ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo me va? Bien, gracias por invitarme. Vení acá al kiosco digital de San José La Ceja. ¡Qué bueno! Bueno, cuéntame que tú tienes acá un canal comunitario, ¿no? Sí, claro, Karina, ven, te invito yo a mostrarte. ¡Dale! La idea del canal comunitario nació viendo la necesidad de que muchas personas se querían informar de lo que pasaba en el kiosco digital y que no les era fácil llegar al tal sitio. Entonces, de ahí nació esa idea de crear un canal comunitario para que mucha gente se informe y se capacite por medio de él. Después de mostrarme el kiosco, fuimos en busca de su grupo de trabajo. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Karina, Sergio. Sergio, mucho gusto. Checho, el camarógrafo. Un joven con gran sentido del humor y, sobre todo, con mucho ánimo de superación. Omar, el presentador, simpático, carismático y con mucha facilidad para conectarse con las personas. Ya estando todos reunidos, me pidieron que los acompañara en un día de grabación para su canal comunitario. Primero visitamos un señor que tenía un cultivo de flores. Vale la pena resaltar que es la principal fuente de ingresos del corregimiento. San José TV para nosotros es, digamos, como la madurez del proyecto de Vive Digital, ya que llegó el kiosco y entonces el fruto sería como el canal de televisión, ya que mucha gente se está beneficiando y puede ver que la tecnología sí puede hacer maravillas bien utilizada. Toda la parte de edición y de presentación y todo lo que se hace en el canal de San José, lo aprendí viendo las notas, viendo tutoriales, viendo comentarios, viendo foros. Y para finalizar, otro floricultor, quien aparte de ver el programa, también es un usuario del kiosco Vive Digital. Hombre, Jorge, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Bien. Al final fue un día bastante divertido. Logramos grabar y ver cómo funciona el famoso canal de San José TV. Me conmueve mucho ver cómo estos jóvenes prefieren quedarse en su pueblo en vez de salir buscando otras oportunidades lejos de su familia y la tierra que los vio crecer. Ellos pueden llegar a ser ejemplo para otros jóvenes y demostrarles que con buenas ideas se pueden construir grandes proyectos. Y sobre todo, que si haces las cosas con amor, puedes llegar a tocar los corazones de personas, tal como me sucedió a mí.